Patrick Mercado es uno de los deportistas élites de Napo que desde niño se ha destacado en la disciplina de fútbol. Sus inicios fueron en la Federación Deportiva de Napo y por el desempeño y esfuerzo en sus entrenamientos logró ingresar a uno de los equipos más reconocidos del Ecuador como el Independiente del Valle. Además jugó en la Liga Pro, Copa Ecuador y Copa Sudamericana teniendo destacadas actuaciones. Cuando él era pequeñito, él sabía venir a jugar el futsal aquí del campeonato estudiantil. Entonces yo sabía observar los partidos de todas las categorías y ya iba seleccionando, ¿no? Él era muy pequeño, entonces yo ya le sabía observar a él lo que él participaba. Cuando vino a la federación, a los Juegos Nacionales en la sub-14, ya él ya iba mostrando sus deseos de triunfar. Y cuando ya le tocó jugar en la categoría con apenas 14 años en la sub-18, él ya tenía deseos de gloria ya. El deportista continúa triunfando ya que fue convocado en la sub-20 de la selección del Ecuador para un microciclo con miras al cuadrangular internacional que se desarrollará en Brasil. Él ya estaba ya en los microciclos de la selección del Ecuador, entonces cuando a un deportista le llaman casi al segundo o tercer microciclo es porque ya está casi dentro de la selección del Ecuador. En este caso el muchacho ya venía a varios microciclos asistiendo, también de menor fue invitado a la selección adulta hacer, o sea, sparring con nosotros. Entonces ya el muchacho ya viene mostrando su trabajo, su disciplina. Y bueno, alegría, porque siempre para uno es motivo de gozo y alegría saber que un muchacho que pasó por uno está triunfando, ¿no? El reto de Patrick será puesta la camiseta de la tricolor, buscando ganarse un puesto en la selección nacional con miras al sudamericano sub-20. Cabe señalar que hace pocos meses, con el propósito de homenajear a este destacado deportista, la federación organizó una mañana deportiva en donde el Independiente del Valle visitó Napo y se enfrentó a un equipo de la provincia. Con edición de Diego Acosta, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.